31ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra, y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos para decirles: «Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un pecador que se reconvierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirle: «Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido». Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 15 de San Lucas ha sido llamado el corazón del Evangelio. Nos transmite las parábolas de la misericordia de Dios. Hoy leemos la de la oveja descarriada y de la moneda perdida. La del hijo pródigo, la más famosa, la leemos en Cuaresma. San Lucas ha recogido aquí quizá las más bellas parábolas que Jesús dijo, pues son las que nos expresan el infinito e incansable amor de Dios por nosotros, sus hijos. La ocasión se le brinda a Jesús los fariseos y los letrados, que murmuraban porque él aceptaba a los publicanos y pecadores y comía con ellos. La lección, por tanto, va para estas personas que no tienen misericordia, lo contrario de Jesús y de Dios, que sienten gran alegría cuando la oveja que se había descarriado vuelve al redil y cuando la moneda que se había perdido ha sido recuperada. Son las hermosas las imágenes del pastor que, llenos de alegría, se cargan sobre los hombros a la oveja perdida, y la de la mujer que reúne a sus vecinas para comunicarles su alegría por la moneda encontrada. Así es la alegría de Dios, de los ángeles de Dios, por un solo pecador que se convierta. Dios es, pues, rico en misericordia. Su corazón está lleno de comprensión y clemencia, a pesar de que nosotros a veces nos alejamos de Él. Nos busca hasta encontrarnos y se alegra aún más que el pastor por las ovejas y la mujer por la moneda. Esta misericordia la emplea con nosotros, que también tenemos momentos de alejamientos. Si el pueblo elegido de Israel le tuvo que perdonar muchas veces, también a nosotros, que no somos mucho mejores. Pero la elección se orienta a nuestra actitud para con los demás cuando ellos fallan. Sería una pena que estuviéramos retratados en los fariseos que murmuraban por el perdón que Dios le da a los pecadores. Preguntémonos: ¿tenemos corazón mezquino o corazón de buen pastor? Estas parábolas, pues, nos revelan que Dios nos ama, y nos ama a pesar de nuestras debilidades y pecados. Nos ama como somos, aunque busca continuamente que salgamos de nuestra miseria. No es un Dios que está siempre acusando, sino un Dios que siempre está salvando. Jesús nos ha revelado que Dios es un Dios amoroso, que se alegra cuando uno de nosotros decide dejar su vida de pecado para iniciar un camino de conversión en su amor. Jesús ha venido por ti y por mí, porque somos pecadores. Las parábolas, pues, nos
que nos narra Jesús es para que aprendamos a imitar la actitud de ese Dios que busca a los que hayan fallado uno por uno, que les hace fácil el camino de vuelta, que las acoge, que se alegra y hace fiesta cuando se convierten. Preguntémonos, ¿acogemos nosotros así a los demás cuando han fallado y se arrepienten? ¿Qué cara le ponemos? ¿Quisiéramos que recibieran un castigo ejemplar? ¿Les echamos en cara su fallo? ¿Les damos margen para su conversión como Jesús a Pedro después de su negación? Si somos tolerantes y sabemos perdonar con elegancia, entonces sí nos podemos llamar discípulos de Jesús. La imagen de Jesús como buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja descarriada nos enseña a ser buenos pastores y a no comportarnos como los fariseos puritanos que se creían justos, sino como seguidores de Jesús, que no vino a condenar, sino a perdonar y a salvar. Que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.